Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Aquí Jordi de nuevo con todos vosotros, aquí en Sniper Elite 4. Aquí estamos con nuestro francotirador favorito, Carl Fairburn. Vamos cogiendo aquí cosillas. Bueno, estamos aquí en el inicio de una nueva misión. Vale, estamos aquí. Todavía no nos han dicho exactamente lo que tenemos que hacer. Estamos en el monasterio de Abruzza. Y bueno, vamos a ver. Por aquí tiene que haber. Tienes que ver a alguien. Una barra de pan ahí. Vale, unos cacharros aquí. Tope de una despensa. Tanto pan. Solo hay un camino, creo. ¿Este quién es? Este buen hombre. Hablar con Dinelli. Ah, mira, este será el mafioso, ¿no? El mafioso. Oh, un monte Nazca de 1913 y horno felice. Señor Dinelli. Llámame Salvatore. Con eso bastará. ¿No somos amigos tú y yo? Bueno. Tenemos enemigos comunes. Queremos ayudarte con ellos. Yo también lo quiero, amigo. Puedes empezar por Piero Capo, el líder de la Brigada Negra. Ese hombre es un bárbaro. ¿Ah, sí? El monasterio está lleno de arte. Dibujos, esculturas, obras hermosas. Tengo la certeza de que Capo pretende llevarse todo aquello. ¿Lo venderá? Por supuesto. Seguro que esos tesoros valen mucho en el mercado negro. Si supiésemos cómo pretende transportarlos, podríamos pensar en hacer algo. Por supuesto. Si de verdad queremos llegar a ser amigos, habrá que ocuparse del capo. Nos entendemos, ¿no? Sí. Entiendo. Bien. El capo lleva un rosario que le regaló su madre. Nunca se separa de él. Tráemelo. Y sabré que has hecho tu trabajo. Bueno, no me hace mucha gracia hacer negocios con estos tipos, pero no nos queda otra porque en el amor y en la guerra todo vale. Así que si hay que trabajar con los mafiosos, pues se trabaja. Todo sea por acabar con los nazis. Luego, cuando acabe la guerra, pues ya le podemos dar también lo suyo al mafioso. Vale, aquí no hay nada interesante. Veo que ahí fuera creo que está Weber. Hola. A ver qué nos dice. Esas armas antitanque diezmarán a los aliados como vengan por aquí. ¿Crees que es posible? Bueno, los alemanes lo creen. Está tranquilo, pero llevan toda la semana disparando aleatoriamente. Pasará en cualquier momento. Será mejor neutralizarlos. Dalo por hecho, Weber. O Weber, como cojones te llamas. Acaba con la artillería, 03. Y este, mira, otro mafioso. Ah, el tirador. Quiere ser nuestro amigo. La guerra bueno, tanto como amigo, las alianzas. Eso digo yo. Aliado. El monasterio es el reino del capo. No entrarás sin librarte de Castle Hill. ¿Castle Hill protege el monasterio? Tiene sentido. Sí que parece que el monasterio está bien vigilado. Es todo por culpa del abad. Trabajó con los fascistas. Les ayudó. Todo con tal de proteger su querido monasterio y sus tesoros. Como decía, raras alianzas. Vale, mata a todos los soldados de Castle Hill. Bueno, por aquí tenemos trabajito, ¿eh? A ver. Vale.
Contra los documentos, la mafia dice que el abad colabora con los fascistas que vendió a la población civil para proteger las valiosas obras de arte del monasterio. Debo encontrar pruebas que demuestren que ha estado lo que ha estado haciendo. Y esto es Mater Registral Oficial para conseguir el código de radio. Encuentra los documentos, vale, más documentos por aquí. Destruye artillería. Artillería, armas, Castle Hill, ¿vale? O sea que, bueno, aquí tenemos tela marinera, Piero Capu. Artillería. Bueno. Bien, bien, vamos a empezar. Más, ¿no? Pues nada, vamos a empezar. Vamos allá, Carl. A darle lo suyo a los nazis. Los tejados. Todo. No hay tiempo para ver el paisaje. Qué guapo. Debo ocuparme del capo. Vale. Vamos primero a ver qué anda por aquí. Enseño uno aquí abajo, pero no lo veo, tío. ¿Dónde está? No quiero empezar liándola. Ah, mira, está ahí. Y otro ahí. Vamos a coger nuestra querida Bellrod. Vamos a empezar a bajar por aquí. Con cuidado, que casi nos ven ahora. Vale. Venga, no me lo pongas difícil. Que tú eres el primero. Vale, vale, bien, bien. Primero, no nos ha dado problema. Esto me será muy, muy útil. Como de momento estamos por abajo, no podemos señalar. Pues vamos a seguir por aquí a la derecha. A ver si... viene hacia aquí y hay otro. Si hombre, si viene y me lo pone fácil. Por cierto, voy a ponerme las piedras ya para llamar la atención. A ver si viene. Antes ha venido hasta aquí la esquina, creo. Ah, mira, creo que puedo subir por aquí. Bueno. Uy, coño. Hostia, esta apareció aquí de la nada, ¿eh? Joder.
Está lleno. No hay nada más. Vale, podemos dejarlo aquí. Vamos a ir con cuidado. Aquí dentro hay una escalera ahí. ¿Cómo podré subir ahí? Aquí hay una puerta, parece que por aquí se puede entrar. Cuidado que por aquí parece que hay... Sé que hay gente por aquí, aunque no veo a nadie. Me salen unos puntitos, pero no veo a nadie. Ah, están arriba. Vale. Vale, vamos arriba a ver si tenemos buena visión luego para disparar. Y por aquí tienen que estar los documentos también. Pues no veo a nadie, me salen puntitos por aquí, pero no veo a nadie. Ah, mira, aquí hay uno. Vale, vale. Buah. Ni se ha enterado, colega. Bueno, ya está en amarillo, alguien tiene... Eso es todo. Cosa que no me gusta. Porque no sé por dónde viene, básicamente. Ah, mira, el documento está ahí. Joder, no veo a nadie, tío. Vaya putada. Vamos a coger esto. 23 de enero de 1943. Estimado comandante Capo, gracias por tus comentarios al respecto del abad. Es evidente que consideras que es buena persona, perdona a mis paisanos, pero está en su forma de ser al parecer sospechosos todo el tiempo. Haremos lo que podamos para proteger las valiosas obras de arte del monasterio. Este acuerdo nos satisface mucho. En concreto, Reichsmarschall Goering es un gran amante del arte, igual que tú, según me han informado. Con los mejores deseos, Mayor Klaus Rothbauer, Giovi Fiorini. Aquí hay una ventana, pero... Vale. Ya se han calmado. Bueno, pues hemos conseguido un documento. Cuidado. Cuidado, cuidado. Sí, señor. Como una sombra. Sí, señor. Creo que ya cogí lo que era útil. Unas
escalera aquí, no me había dado ni cuenta. Perdonad un momento, ahora vuelvo. Me están llamando por teléfono. Ahora vuelvo. Luego ya editaré esto. Perdonad, ¿eh? Estoy aquí de vuelta. Perdonad, gente. He tenido que salir a contestar el teléfono. Vale. A ver, nos hemos cargado uno de estos. Cuando te cargas uno de estos, llama bastante la atención. Bueno, antes de... Vamos a ver aquí. Tenemos aquí un documento. Querido hermano mayor, tengo buenas noticias. Me he unido a la juventud alemana. Hemos hecho muchísimas cosas fantásticas, tales como aprender a marchar, a cavar trincheras, a lanzar granadas y a arrastrarnos por debajo de alambres de espino. Cuando tenga 13 años, me uniré a las juventudes hitlerianas. Y pronto estaré luchando a tu lado. Espero que lo estés pasando bien. Con cariño, Fedor. Joder, macho. Y un pequeño ya con el cerebro lavado. Vamos allá. Aquí. Vamos una patadita a esto. Y vamos a subir por estas escaleras de aquí dentro. A ver si tenemos aquí buena visión. Casi me ve el compi este. Otro lado. Explosivos por ahí. Creo que este. Le podemos dar el pasaporte ya. Enseñaba uno ahí y no lo veo. Ah, míralo ahí. Cago en la leche. Ya, hasta luego. ¿Y este que va a ver ahora? Ahí el otro está aquí. Un oficial aquí. Aquí sí que voy a hacer. Aquí sí que voy a hacer las cabecinas. Madre mía, los que van a caer aquí. Qué barbaridad. Me lo voy a pasar pito aquí. Ya te digo. Vamos a sumarnos al otro lado. Aquí ya... Parece que no hay nadie más. Que se ha quedado aquí plantado. Le he dado. Quería hacer una muerte diferente, tío. Ahí caga. Así, chaval.
ahora sí. Voy a correr uno por allá. Pero es que el contexto sí que es brutal. Para hacer aquí una limpieza. Por querer disparar rápido. Bueno, se viene aquí todo el mundo, pues mira, genial. Voy a hacer aquí la limpieza del siglo. Todo despejado, hombre, aún quedaba uno por ahí. ¿De dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Pero por aquí queda más peña, ¿eh? A ver. Registra al oficial, vale, el oficial que me acabo de cargar. Está ahí abajo. Vale. Entonces, de momento parece que la cosa está tranquila. Que vamos a ir un poco de sobraetes. Para mí, sí. Creo que ya lo he cogido todo. Uy, que me venga. Un me código de radio. Me será útil. Aquí tenemos. Llama al convoy. Llama al convoy de camiones. La mafia dice que el abad colabora con los fascistas que vendió a la población civil. Debo encontrar pruebas que demuestren que ha estado. Vale. Aquí hay artillería. ¿Y esto qué es? Documentos. Vale. Estoy, sí, por ir a esta zona. Y luego seguir por aquí. Y terminar aquí. Aquí hay un puentecico. Aquí hay un puente. Vale, vamos por aquella zona, pues. Aquí con cuidado porque. Porque sí que hay gente por aquí. Mira, mira. Cuidado, que se ha dado cuenta. Bueno, tampoco es plan de quedarme ahí arriba todo el rato, ¿no? Sí que podría, pero. ¿Y se va? Pues sí que está muy bien. Y de momento no veo a nadie más. Ven a investigar, ven. Uy, que viene. Vienen dos. Vienen dos, ya no mola. No sé, pero dos. A ver si les hago aquí la 13-14.
encuentro nada más. Marcamos. ¿No vienes? Puedo liarla, pero todo genial. Vale. Me señala un puntito por aquí. Ah, mira, ahí hay uno. En esta zona tiene que haber francotiradores, seguro. Nada de mango. Un pequeño cementerio aquí. Con cuidado. Vale, ahí hay dos. Que me salen en el mini mapa por lo menos dos. Bueno, qué cotena hay aquí, ¿no? Torre de relé. Por querer marcarlos ahora. A ver, alguien me cepilló antes. Veo que de munición silenciada del Franco no me queda mucha, ¿eh? Esto está lleno, ¿eh? Lleno, lleno. Así se relajan aquellos. Que cuando está a cierta distancia con la pistola, si no le das en la cabeza exacto, ¡buah! Te lo... Mucha gente aquí, ¿eh? Este está ahí buscándome.
Que me parece a mí que te vas a quedar ahí. ¿No? Ya te tenía aquí liada. Uy, si hay aquí, chaval. Que a lo mejor sí que puedo hacer alguna trampita. Que está lleno y cualquiera me puede ver. Cuidado. Uf, se viene uno para acá. Ay, mira aquí. Aquí jugando al escondite con los alemanes estos, unos nazis. Los que no me van a ver, claro. Están muy locos. Estos Jagger, pero está más tonto que... A ver, aquí podría hacer algo para que fuera en algún sitio y petarlo. Con la munición silenciada. Hostia, que viene este ahora. Se ha muerto un poquito, no pasa nada, hombre. Ya están revolucionados. A lo mejor es el momento de petarlo todo. Me cago en la leche, no he matado a nadie, tío. Qué fail. Y digo, ya verás, y no he matado a nadie, tú. Me cago en la puta. Qué desastre. Cuidado que viene este para acá, ¿eh? Estaba lejos, estaba silenciado, la verdad. Pero bueno. Aquí no hay nada más. Bueno, y esta gente, tío, me va a dar por saco ahora. Cosa mala, ¿eh? Lo digo yo.
A ver si viene alguno, por lo menos mato a alguno. Tranquilamente. Que es que hay mogollón ahí, ¿eh? Y encima tengo que ir ahí abajo porque está el documento ahí, tú. Aquí no hay nada más. Vamos a hacerlo con paciencia. Voy a subir. Aquí haciendo rata todo lo que pueda. Nada, hay que ver si se vuelve otra vez allí. Son un poco tontitos, la verdad. Es una piedra y se van para allá. Bueno, ¿de dónde va? Venga, hasta luego. ¿Dónde va aquel, tío? Madre mía. Uf, aquí me lo tengo que tomar con paciencia. Hay mucho enemigo aquí. Y poca munición silenciada, ¿eh? Bien, bien, bien. Uf.
Bueno, gente, sabéis que os digo, ya llevo un rato aquí grabando, no sé cuánto, porque bueno, entre la interrupción con el teléfono y tal, pero bueno, ya que estoy aquí, por lo menos en una zona medio tranquila, que parece que aquí no me ven. Bueno, a ver si se acerca este y hacemos un buen final. Bien, perfecto. Ahí estás de puta madre. ¿Cómo mola? Por lo dicho, gente, vamos a dejarlo aquí por hoy. Y aquí veis que tengo trabajo de paciencia aquí. Y así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. De Están todos por ahí revolucionados de Nice Per Elite 4 aquí en mi canal. Hasta el próximo capítulo y no olvidéis dejar el like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos. Chao, chao.